Hola, hola, les habla la Biblia del Furgol. Del Furgol, en este video vamos a hablar de lo que callan los técnicos y de lo lindo que se ve esta pizarra. Como siempre, les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular. Y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. Ok, entonces primero vamos a recapitular un poco. Y vamos a hablar un poco de comentarios que me han dejado. Les recordamos que en este canal no creemos en partidos amistosos, ¿ok? Entonces se nos hace muy complicado dar un análisis de un partido amistoso, digamos, puntual e incluso general, ¿ya? Pero en este caso, como hay un técnico nuevo y no ha jugado aún ningún partido oficial, es necesario y hay preocupación. Entonces vamos a hacer este análisis, que es un poco el global. Entonces este análisis sería de los últimos 7 partidos amistosos, me parece, porque los 5 primeros ya lo habíamos analizado en un juego, en un video que se llama Engranando al Rueda, ¿ok? Y también el video más importante es el video que se llama ¿Por qué Rueda no llevó a Colombia para el Mundial? ¿Ok? Ese es el video más importante porque en ese explicamos cómo juega Reinaldo Rueda. Y explicábamos un poco, adelantándonos a lo que iba a ser el proceso de Rueda, que básicamente habíamos dicho mucho antes de que Rueda jugara su primer partido, e incluso mucho antes de que realizara su primera convocatoria, lo habíamos mencionado que, de manera de predicción, que él iba a tener problemas con Medel, porque no sabía si lo iba a colocar en el medio campo o en el lateral, ¿ok? Pero ya lo habíamos hecho acá como una predicción de que él no iba a jugar en la línea de defensa, o digamos de central, porque el lateral igual es la línea de defensa. Ya, pero ya lo habíamos, eso ya lo habíamos un poco hecho como predicción. Y otros elementos que mencionamos en ese video. Ya, entonces este video es un poco como para hacer recomendaciones y un análisis general de lo que han sido no solo estos últimos 7 partidos, sino ya colocando todos los amistosos juntos. Ok, entonces ya habíamos mencionado en el último video, en el de los primeros 5 amistosos, que él estaba probando a Medel en el centro del campo como un mediocampista defensivo. Ya, lo otro que es importante, antes de que se me olvide, porque a veces se me va al final, que me sigan en Twitter. La dirección de Twitter la dejo acá o la dejo en la descripción. Es la Biblia del Fur. Con una G, ¿ok? Sin la OL. La Biblia del Furg, twitter.com/ La Biblia del Furg. Lo importante de esta, de que me agreguen a Twitter o que me sigan en Twitter, es que más adelante, cuando hagamos recomendaciones, no es tanto por algo personal o del canal, si me siguen en Twitter o no. Los que me siguen ahora en Twitter saben que solo hago a veces comentarios de un partido si lo estoy viendo en el momento, o de los partidos de Chile a veces si no estoy muy nervioso, o si estoy frente al computador, que es más fácil escribir algo, lo hago. Ok, pero lo más importante que me sigan en Twitter es para que cuando hagamos los análisis de los rivales o análisis de cosas que se pueden mejorar, poder hacer el retweet haciendo, etiquetando a las cuentas de Twitter de los jugadores. Ok, para que ellos los vean. O del cuerpo técnico si tienen Twitter, que no sé, hay unos que no tienen Twitter, otros que sí. Pero lo más importante de seguirme en Twitter no es algo por el canal, no es algo personal, es algo para que los jugadores, a los jugadores les lleguen estos videos, ¿ok? Que es importante. Entonces, vamos a empezar con el análisis de Rueda, de lo que ha sido Rueda. Hay, digamos, 4 aspectos importantes que yo considero muy importantes cuando en realidad los técnicos debiesen de tener solamente 2 problemas. Es importante mencionar que en este canal promovemos que nuestra filosofía es que los estrategas son más importantes que los ejecutores. O sea, los directores técnicos son más importantes que los jugadores. Eso lo hemos conversado mucho acá y me parece que es algo que hemos llegado incluso hasta comprobar. Okay, obviamente siempre hay casos en que los jugadores pueden salvar, hay casos en que los técnicos se pueden equivocar y el equipo igual gana. Sí, eso lo hemos visto mucho y hemos explicado por qué. Pero en línea general,
acá hemos hecho mucho énfasis en que lo más importante es el director técnico y su estrategia. Entonces, generalmente los técnicos tienen dos problemas, que son la estrategia o la táctica a utilizar y la selección de jugadores. Y estos dos problemas son los menos problemas que tiene Reinaldo Rueda. O sea, Reinaldo Rueda se ha ido, se le han creado problemas nuevos y problemas que son más importantes que estos dos que estoy mencionando, que precisamente son los más generales que debe tener un técnico, solo esos dos. Pero no, Reinaldo Rueda se ha metido en dos problemas más, que han sido el primero, el que quizás el más importante, ¿okay? El que consideramos en este canal que es más importante. ¿Cuál es el problema más importante que ha tenido Reinaldo Rueda desde el punto de vista de este canal? ¿Ok? Cuando Rueda llegó a la selección, y nosotros explicamos en ese video cómo jugaba Rueda, que eso va a ser importante para más adelante en este video, así que si no han visto, si es la primera vez que ven mis videos, pueden buscar el video que se llama ¿Por qué Rueda no clasificó con Colombia al Mundial? Cuando Rueda llegó a la selección, una de las cosas que a mí un poco vi como positivo es que como no era argentino, no era chileno, no era uruguayo, o sea, era como más en la parte tropical de Sudamérica, me lo vi algo como algo positivo porque pensé que le podía agregar o incorporar algún elemento de la cultura de, digamos en este caso de Colombia, a un poco a lo que es Chile y el fútbol chileno. ¿Okay? Siempre pensé que iba a ser un técnico que le iba a bajar el perfil a cualquier problema que se hubiese podido suscitar. Porque digamos que en el fondo Marcelo Bielsa siempre mantuvo la disciplina, fue un técnico muy respetado, castigó a algunos jugadores, pero luego los hizo volver. En el caso de Sampaoli, simplemente Sampaoli se preocupó por su éxito y prácticamente, no digamos que perdonó las indisciplinas, me parece que las ignoró sencillamente, lo cual tampoco sé si está tan bien, porque luego cuando él se fue le dejó un problema muy grande a Pizzi, que la indisciplina Pizzi no sabía si ignorarla, no sabía qué hacer. Y bueno, estamos desviando un poco del tema, pero Marcelo Bielsa siempre solía decir que no importa cuál es tu visión del fútbol, lo importante es que seas auténtico y no te traiciones. Entonces, en el caso de Pizzi, yo no sé si él estaba tan cómodo ignorando esas indisciplinas y por eso le fue mal. Para el caso de Sampaoli, me parece que para él era natural ignorar, porque él estaba muy preocupado de su éxito. Era un tipo que buscaba su éxito personal. ¿Okay? Lo cual le hizo muy bien a Chile, así que no lo vamos a criticar por ese lado. Pero cuando llegó Rueda, yo pensé que iba a ser un técnico un poco más relajado, un técnico que iba a enfrentar ciertas situaciones de una manera diferente. ¿Okay? Yo entiendo que esto mucha gente lo ve como un trabajo, que el fútbol es un trabajo, lo cual en cierta medida es verdad, se gana mucho dinero, pero también es un juego. O sea, el fútbol es al final del día, el fútbol es un juego y los jugadores, valga la redundancia, lo ven como un trabajo, pero también es un juego. Es un sitio donde se van a divertir y nosotros como espectadores apreciamos que ellos se diviertan, porque de la manera que ellos más se divierten, suele suceder que esos son los mejores jugadores, los que se divierten dentro de la cancha. Entonces, el problema más importante que tiene Reinaldo Rueda, perfecto, porque no había probado los plumones antes de utilizarlos, antes de hacer el video. El primer problema que tiene Rueda, y el más importante y el más grave, es que no resuelve conflictos. Tiene un problema con Claudio Bravo, que no sabemos si es un problema real o es un problema ficticio. ¿Okay? Yo me he llegado a preguntar si por debajo de la mesa, pacallao, como se dice,
Claudio Bravo y Reinaldo Rueda tendrán un acuerdo de que, oye, no voy a participar de ningún partido amistoso, no me interesa, pero para los partidos oficiales sí me vas a tener, no lo sabemos. Ok, es algo como que se han escudado en la excusa de lo que dijo la esposa, del asunto de Vidal, para que él se justifique que no está en la selección. Entonces yo me imagino que quizás por debajo de la mesa ellos acordaron algo así y Claudio Bravo va a aparecer, no lo sé. Pero cierto o no, y por eso esta es una de las razones por este problema número uno, es que el video se llama Lo que callan los técnicos. ¿Ok? Porque nosotros no sabemos realmente qué es lo que sucede entre Claudio Bravo y Reinaldo Rueda. Hay muchos rumores, pero en realidad no sabemos si él va a jugar, si no va a jugar, o la razón por qué. Y si hay una razón como la que yo digo, no se dice. Y quizás está bien que no se diga, porque se vendrían críticas contra Claudio Bravo por no querer jugar los amistosos, y se vendrían críticas contra Reinaldo Rueda por no dejarse respetar en el fondo de que el jugador, ¿por qué no lo obliga a venir? Ya, pero ahí hay un conflicto. Real o no, hay un conflicto. Luego tenemos el segundo conflicto, que es el de Vargas. El caso cerrado de Eduardo Vargas. Ok, este es un mundo, como bien dije, que me desvié un poco del tema. Esto es un juego, yo lo veo como un juego. O sea, yo creo que si yo fuese técnico, quizás fuese el técnico más irrespetado que existe, porque para mí esto es un juego. Y si un jugador me sale con una irresponsabilidad o con una impuntualidad o algo así, no sé si yo sería tan severo. Ok, por eso es que yo siempre digo, y lo he dicho mucho en este canal, que yo soy mejor para corregir o para asesorar un DT. Ok, porque yo soy una persona mucho más de corregir detalles y hacer el engranado y compactar todo. No sé si yo sería bueno como un técnico en cargo, o sea, como la figura principal, el que toma todas las decisiones, el que arma todo. No sé si yo sería bueno para eso, pero sí me pareciera que sería bueno como para compactar. Entonces, a lo de Eduardo Vargas, supongamos que existe una indisciplina, ¿por qué no se busca ayuda profesional? Si es que él, Reinaldo Rueda, lo ve como un trabajo tal y no quiere perdonar al jugador, algo le hizo en el vestuario, le salió con una mala palabra, no sabe, una mala actitud, no sabemos. Entonces, ¿por qué no se busca ayuda profesional? ¿Por qué no tratan de hacer una mediación? ¿Por qué no tratan de llegar a un punto medio? ¿Por qué no logran resolver ese conflicto? Porque Eduardo Vargas es un jugador que necesitamos. ¿Ok? Y luego tenemos el caso de Puch. Ya que muchos me han escrito que por la edad. Sí, es cierto, pero por la edad ya vimos que con el paso de los partidos nos trajeron a Jara y nos han traído a otros jugadores. Entonces no creo que sea por un tema de la edad. Se filtró en su momento que también había sucedido algo con Puch. Entonces, de nuevo, lo mismo. ¿Por qué no se trata de solucionar ese conflicto? Es un jugador que necesitamos. Ok, quizás es un jugador que a nivel de club no ha sido tan exitoso, pero a nivel de selección es un jugador que ha aportado mucho. Ok, además yo tampoco me explico cómo a nivel de selección no ha sido tan exitoso. Yo ya apodé a Puch como el jugador, el delantero que le robó de las manos el balón al portero del Barcelona, ya en aquella jugada de la final de la Confederaciones, que luego Ángelo Zagal, ok, el problema número 3, no, para adelantar un poco lo que viene, el problema número 3 de Reinaldo Rueda, ok, Ángelo Zagal, que lo siguen llamando, falló aquella vez cuando Puch le robó el balón al portero del Barcelona. Entonces tenemos acá el conflicto. Conflicto. No podemos. Reinaldo Rueda es incapaz de resolver el conflicto. No lo puede resolver. Entonces son tres jugadores que necesitamos y lo voy a explicar más adelante por qué los necesitamos, ¿ok? De entrada general les voy a decir lo que todos sabemos, que no somos Francia, que prescindió de Benzema y de Ribery,
Ya recordemos que Francia es el equipo nacional que más exporta jugadores internacionales. Porque ellos tienen una escuela donde tú llegas a esa escuela y no te tienes que preocupar de nada más, sino solo de fútbol. Y el segundo país que más exporta jugadores internacionales es Brasil. Pero incluso Brasil no pudo suplir la ausencia por lesión de Dani Alves en el Mundial. Ok, Francia, ya, pero Francia es Francia. Nosotros estamos muy lejos de tener una escuela de fútbol donde los jugadores no se tengan que preocupar de comer, de si van a tener para la micro, de que si la suegra lo llamó, o la polola, o lo que sea, porque siempre son jugadores que están pasando necesidades, ¿ok? O al menos la gran mayoría. Ok, el problema número dos, importante, el segundo problema más importante que tiene Rueda, que es, el equipo no juega como Rueda. El equipo no juega como Reinaldo Rueda. O sea, Reinaldo Rueda ya se dedicó a colocar a los jugadores en la cancha y los cinco primeros partidos que analizamos en el video anterior de Rueda, que este sería el tercer video de Rueda, o sea, en el segundo video de Rueda, él todavía jugaba un poco como Reinaldo Rueda, como el Reinaldo Rueda que yo expliqué en el primer video y como él ha sido en toda su carrera. Pero ya el equipo no juega como Rueda. No juega como Rueda. No juega como él. Ahora el equipo, Rueda lo que hace es pararlo y ellos tratan de jugar como jugaban con Sampaoli, tratan de presionar un poco, tratan de jugar como jugaban con Pizzi, un poco los centros, un poco el pase largo y, por supuesto, lo de Bielsa, digamos, que siempre queda, ¿ya? Pero, bueno, lo de la presión se lo adjudicamos más a Bielsa, ¿ok? Entonces el equipo dejó de jugar como Rueda. O sea, los últimos 7 partidos, de los últimos que no analicé, ya vemos que el equipo cada vez juega menos como Rueda. Eso no está tan mal, pero está mal. ¿Por qué? Porque esa ha sido una de las razones porque al equipo le ha ido tan mal. Porque si bien Rueda se puede equivocar en lo que es el punto número 3 y el punto número 4 que vamos a analizar, si el equipo jugase como Rueda, al equipo le hubiese ido mucho mejor. Pero me parece que los jugadores cuando entran a la cancha ya se olvidan de lo que Rueda quiere y empiezan a jugar como ellos lo saben hacer. No sé si será cuestión de los jugadores, no sé si será cuestión de que Rueda en el fondo decidió adaptarse a lo que ha sido ya la trayectoria, digamos, o la trayectoria más exitosa de Chile, que ha sido de Bielsa en adelante. Entonces quizás él le da la libertad a los jugadores para que jueguen de esa manera también. Pero lo cierto es que el equipo no juega como Rueda. Y cuando lo bueno que tiene el sistema Rueda es que no necesita de grandes jugadores para ser exitoso. Ok, por supuesto que todo equipo necesita grandes jugadores. Pero si el equipo jugase como Rueda, al equipo no lo hubiésemos visto jugando tan mal como ha jugado. Y ese es el problema. Ok, entonces vamos estos dos problemas son dos problemas que se inventó Rueda. O sea, un técnico en situaciones normales, cuando llega a un equipo, no tiene que resolver conflictos. Ok, si bien el conflicto de la esposa de Bravo no tiene nada que ver con la esposa de Vidal, no tiene nada que ver con Rueda. Pero sí, luego trascendió que hubo algo con el problema de preparador de arquero. Eso ya es Rueda, que no lo supo solucionar exitosamente, porque bueno, lo solucionó no llamando al jugador. Y los dos problemas con Puig y Eduardo Vargas. Entonces un técnico en situaciones normales no tiene que lidiar con eso. ¿Ok? Salvo el caso cuando llegó Bielsa, que tuvo que lidiar con una indisciplina, pero quizás el caso diferente porque era disciplina generalizada. Entonces, como que mano dura para todos. Pero en este caso, cuando son puntuales, yo diría que incluso es más difícil resolverlo. Ok, además son problemas que se inventó Rueda, como ya he mencionado muchas veces en este video. Espero que no me deje comentarios de que lo dije muchas veces. El segundo problema es este, no juega como Rueda. O sea, llegas a un equipo y el equipo no juega como,
como tú juegas. Entonces ese es otro problema que se le agregó. Y que un técnico no tiene cuando llega un equipo. Cuando un técnico llega un equipo, el equipo juega como el técnico dice que juegan. Entonces luego tenemos a los otros dos problemas, el 3 y el 4, que son sí los que tiene todo técnico cuando llega un equipo, que son la selección de jugadores y la táctica o la estrategia. Entonces, la selección de jugadores, lo dijimos ya, Ángelo Zagal, no llames a Ángelo Zagal. Junior Fernández, yo había sido un defensor de Junior Fernández, no porque pense que sea bueno, nunca dije que Junior Fernández sea bueno, sino porque siempre dije que como por este lado, ok, suponiendo que acá hay un arquero y Chile ataca para allá, acá siempre jugaba Alexis Sánchez, entonces nunca habíamos podido, y esa es la posición donde juega Junior Fernández, donde él juega mejor, entonces nunca lo habíamos podido verlo a él realmente en su posición. Ya, pero ahora sí lo vimos y me convencí, ya, antes yo no lo podía juzgar, pero ahora sí, Ángelo Zagal y Junior Fernández, no. Con el tiempo nos hemos dado cuenta, o por ejemplo yo, quizás este es lo más arriesgado que voy a decir, ¿ok? A Valdés, quizás algunos lo van a defender, pero me parece que tampoco está para la selección, ¿ok? Y quizás el más polémico de todo, que es ni yo sé cómo calificarlo, es un problema de Nicolás Castillo. Ok, Nicolás Castillo, la verdad es que es muy difícil, no sé si es por el sistema, no sé si es porque el jugador está en una posición que no es, pero no sé si lo debiesen seguir llamando. O sea, yo derechamente no lo llamaría más, pero me gustaría verlo cuando el equipo juega bien. Ese es el único problema que con Junior Fernández, con ellos no, ellos sí estoy seguro que no deben ser llamados. Con Nicolás Castillo, a pesar de que ha jugado mucho, a pesar de que ha fallado mucho, no ha cumplido para nada, muy por debajo de las expectativas. Yo creo que él es un jugador más de club. Pero aún así, es el único que a pesar de que no me gusta para nada, no me gustaría que lo siguieran llamando, sí sería bueno verlo cuando el equipo juega bien, para sacar una conclusión final, ¿ok? Entonces, ese es el otro problema que tiene, que es el que tienen todos los técnicos, la selección de jugadores, y luego está la táctica, ¿ok? Como mencioné antes, el equipo no juega como rueda, y, por ejemplo, la táctica ha tenido varios problemas, y ahora sí vamos con eso. Hubo un partido que tienen en común los dos partidos que ha ganado Chile, de los últimos 7, de los otros 5 no. De los últimos 7, se le ganó uno de los dos partidos, se le ganó a México 1-0, y el otro partido se le ganó a Honduras, me parece que 4-1. ¿Ya? ¿Qué tienen en común esos dos partidos? Esos dos partidos tienen en común que, porque el otro problema que tiene Rueda con la táctica es que él se quiere copiar de Sampaoli y termina haciendo un pisi. O sea, él trata de jugar sin un 10. El único partido donde jugó con un 10 fue en un partido donde jugó a Matías Fernández contra un equipo con el que creo que perdimos, contra Perú, que se perdió 3-0. Creo que ese fue el partido donde jugó Matías Fernández y ya vamos a hablar de ese partido. Pero primero vamos a hablar de la estrategia en general. Rueda empieza a jugarse en un 10. O sea, de esos últimos 7 partidos, jugó solo una vez con un 10 en un partido que se perdió 3-0. Pero, ¿por qué ganó dos partidos
por qué ganó a México 1-0 y por qué ganó a Honduras 4-1. ¿Qué es lo que hemos dicho acá en la era Pizzi? Que se tenía que cumplir cuando se juega sin un creador. Cuando se juega sin un creador, tenemos que jugar con 11 jugadores que aporten a la creación, que tengan capacidad ofensiva. Y eso incluye el arquero. ¿Ok? Para que ustedes vean lo importante, y es el problema número uno que tiene Rueda, que no está Claudio Bravo en la selección. Porque si Claudio Bravo hubiese estado en todos los partidos amistosos de Rueda, el equipo tácticamente hubiese tenido sentido. Jugar sin un creador, pero con un arquero que me ataca. Jugar sin un creador, pero con un arquero que me ataca. Ese problema nos parece familiar. Ese fue el problema que nos dejó fuera de Rusia. ¿Ok? Ese problema era el problema, uno de los problemas de Pizzi. Que cuando Claudio Bravo no podía jugar, él no colocaba a nadie que jugase con los pies. O jugaba con Pedro Pablo Hernández, que ya sabemos que no aporta nada en el ataque. Entonces, cuando se juega sin un creador, todos los jugadores, desde su posición, tienen que ir para el ataque. No podemos darnos el lujo de tener ni siquiera un jugador. Y ese ni siquiera un jugador incluye al arquero. Entonces, si gracias a esto nos hemos dado cuenta de las falencias tácticas de Reinaldo Rueda, porque quizás yo no me hubiese dado, yo siempre tuve a Rueda mucho más alto de lo que lo tengo ahora. ¿Ok? Porque si lo hubiese tenido a Claudio Bravo durante todos estos partidos, lo hubiese ido mucho mejor. Porque al menos tácticamente hubiese estado mejor. Casi bien o por encima de bien, por encima de aceptable. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ganó Chile 1-0 y por qué ganó Chile 4-1? Jugamos sin un creador. Aunque si juegas con un creador, mucho mejor. Pero se jugó sin un creador. Jugamos con 10 jugadores en el campo que aportaban al ataque. Y jugamos con un arquero que no es Claudio Bravo, pero que juega con los pies. Un poquitín. Que era Brian Cortés. Jugó los dos partidos que Chile, no solamente que Chile ganó, sino donde Chile jugó bien, digamos. ¿Ok? El último partido contra Estados Unidos también se jugó bien, pero ya les voy a explicar los errores del partido de Estados Unidos. ¿Ok? Pero Brian Cortés tiene algo de juego de pies. Y por eso Chile ganó los dos partidos y se vio bien. El partido contra México ya estuvo parejo, pero bueno, México es una selección que venía muy bien. Venía muy bien del Mundial. Más encima se juega en Estados Unidos, donde son locales, todo eso. Me parece que se jugó en Estados Unidos. Y luego, el partido de Perú. Ok, no jugó, no estuvo al arco un portero que juega con los pies, estuvo al arco el otro, y sí jugó un creador. Entonces ustedes me dirán, Biblia del fútbol, pero ¿por qué nos fue mal contra Perú? Sí, ahí tácticamente sí tenía sentido el equipo. Sí, tácticamente tenía sentido el equipo. Pero hubieron varios problemas. Bueno, primero vamos a hablar de los goles. O del primer gol, que fue un infortunio. Ya, un problema atrás. Donde hubo, bueno, acá, si fue el... Si estamos hablando que el arquero de Chile está acá. Hubo un problema con un centro, un jugador que dejaron escapar. El jugador Giraldino, que llegó a una marca que no fue marca, y luego hubo un enredo allí en el arco. O sea, fueron dos errores uno detrás de otro. Entonces, con dos errores seguidos, no se puede. Y luego, a este grupo de cuatro, ya que lo mencioné, Geraldino tampoco puede ser llamado más en la selección, es malo. Ya, seguimos.
tácticamente o estratégicamente el equipo estaba más o menos bien. Tenía sentido. Estratégicamente tenía sentido. Pero él no jugó para... Él pareciese que... Es un partido amistoso, por eso los partidos amistosos son muy difíciles de analizar, ¿ok? Él jugó solo para buscar jugadores. Me parece que ese partido contra Perú, él no lo jugó para competir, digamos. Porque la táctica que utilizó, o sea, de todas las tácticas posibles con las que tú puedes pensar que le vas a ganar a Perú, que ya sabes cómo juega, es el mismo técnico durante mucho tiempo, es un equipo que hemos analizado acá, demasiado, porque fue al Mundial, tuvimos 3 análisis de Perú, creo que tuvimos 2 análisis de Perú durante la eliminatoria, me parece que tuvimos análisis de Perú en el último análisis que hicimos de todas las clasificatorias, 1 o 2 veces, o sea, acá hemos hablado de Perú muchísimo. Y la estrategia que utilizó él para jugar contra Perú fue mala, ¿ok? Siendo que el equipo sí hacía sentido. El equipo sí tenía sentido porque había un creador, entonces ahí más o menos no importaba lo otro. Pero tuvo dos problemas. Perú siempre ataca por los lados y él definitivamente no se preocupó de eso. Vimos que a Junior Fernández en ese partido tenía muchos problemas para bajar a la marca, luego lo cambiaron. Ahí Perú hizo lo que quiso. Y el otro problema fue que no puedes poner a un jugador malo, que se llama Geraldino y no sé qué otro malo estaba allí, bueno, estaba Junior Fernández. Eso lo vamos a hablar en el cuando veamos cómo solucionar este problema número 3. ¿Ok? Entonces, el problema número 4 ya sabemos cómo se resuelve. Reinaldo Rueda. Se resuelve sabiendo que cuando juegas sin un creador, tienes que colocar un arquero que juegue con los pies y tienes que colocar a jugadores que jueguen hacia adelante. Eso significa que PPH no puede jugar. ¿Ok? PPH solo pudiese jugar si vamos a... PPH solo puede jugar si hay un creador. ¿Ya? Y aún así PPH es malo. Vimos que hizo un penal, provocó un penal, porque él estaba allí dentro del área. ¿Ya? Él estaba allí dentro del área. Y como él no sabe cabecear, y él lo sabe, él tiene que recurrir a las faltas, a los agarrones. Porque ya hemos analizado jugadas específicas acá de PPH y él no sabe cabecear. Es alto, pero no sabe cabecear. Entonces como es una imagen, es un holograma. Es como que solo mete miedo, pero él no sabe cabecear. Ya, me desconcentré un poco porque se fue la música. Ahora tenemos ese problema para solucionarlo, el número 4. Se soluciona con Brian Cortés, es tu arquero. ¿Ok? Brian Cortés es tu arquero. Para que lo sepas. ¿Ok? Voy a mover aquí un poco la música. Reinaldo Rueda, tu arquero es Brian Cortés. ¿Para qué? Todos tus jugadores jueguen con los pies. Si es que no tienes un creador. Y segundo, tienes que elegir a los jugadores que siempre ataquen, que no son PPH. Pero creo que ya te has dado cuenta que PPH es malo, porque lo has dejado afuera en algunos partidos y en otros solo lo has colocado desde la banca. ¿Qué? Pero lo sigues llamando y eso no me gusta. Entonces, la táctica o la estrategia. Ahí está un problema. Entonces, Brian Cortés es tu arquero. Claudio Bravo es tu arquero. Y que yo lo sigo llamando acá, lo sigo mencionando. Castellón es tu arquero. Y acá voy a hacer una pausa porque muchos me dijeron en mi último video que Castellón ya no está al nivel que estaba cuando yo empecé a hablar de Castellón, cuando yo empecé a hablar bien de él, que ya él no está a ese nivel. Entonces vamos a tocar otro tema con Castellón. ¿Ok? Pero tenemos a Brian Cortés y él no lo usa. Él sigue cambiando los arqueros porque todavía él cree que Arias va a ser bueno, que el otro va a ser bueno. No, es Cortés, ya te lo ganó los 2 partidos. Te sale jugando atrás con los pies. Que no solo le da dinamismo a tu equipo, sino que hace que tu rival se comporte de manera diferente. Y si no tienes un creador, es Brian Cortés. Tu arquero es Brian Cortés.
Tu arquero es Claudio Bravo, soluciona el problema. Tu arquero es Castellón. Creo que no lo has llamado. Tu arquero es Castellón. Y te voy a decir algo, Reinaldo Rueda. Te voy a decir algo. Que por eso tengo estos acá. Bielsa. Ya, para los que no ven mucho mis videos, esta es una pelotita de básquet. Y por la presión que se ocupa en el básquet, esta es la, el, digamos, la ficha que utilizo para Marcelo Bielsa. Bielsa creó a Carlos Carmona. Lo creó. Eso fue un invento de Bielsa. ¿Ok? Lo creó para que él tuviese la capacidad física de llegar a todos lados y de meter el pelotazo largo. Lo creó Bielsa. Sampaoli. Estamos hablando de los técnicos que consideramos la opinión pública, que son los mejores que han pasado por Chile. Sampaoli. Esto es una pelota de tenis. Ok, yo con esto identifico a Sampaoli porque es de ida y vuelta como el tenis. Pa, pa, pa. Estás viendo el partido así. Ese es Sampaoli. Sampaoli creó al Gato Silva. ¿Quién daba un peso por el Gato Silva? Nadie. Sampaoli creó al Gato Silva. Y el Gato Silva resultó ser bueno. Y yo lo expliqué acá, que es el mejor jugador. Yo diría que el Gato Silva es el mejor jugador del mundo viniendo desde la banca. Porque él ya tiene una visión. Yo espero que algún día el Gato Silva sea DT, sea director técnico. Por, no sé si será exitoso o no, pero ojalá al menos se vaya a la aventura. Porque él cuando entra al terreno de juego viniendo desde la banca, ya leyó el partido desde afuera y le va muy bien. Aunque en muchos partidos fue titular y también hizo un buen trabajo. Fue un jugador que creó Sampaoli. Entonces Rueda, si te peleaste con Claudio Bravo y no lo quieres traer, si crees que Arias te va a solucionar el problema y te lo estoy diciendo que no, y te cae mal Cortés también y no lo quieres colocar y darle continuidad, entonces Castellón tiene lo que tú necesitas. Además, Rueda, según yo, no soy una persona muy inteligente, ¿eh? Soy malo leyendo mentes, no sé. Pero según me han dicho, tú tienes el mejor preparador de arqueros del mundo. Ya, porque no dejas que otras personas interfieran o colaboren. Entonces, no creo que para tu equipo sea una dificultad muy grande que creen a Castellón. Ya, Castellón tiene lo que tú necesitas. Entonces créalo. Los últimos dos DTs exitosos de Chile crearon jugadores. Entonces tú crea a Castellón, si es que te crees capaz. Si no, amígate con Bravo, llama a Cortés como segundo portero y, para que me calles la boca, llamas a Castellón, no lo mejoras. Pero si no puedes jugar ninguno de los dos, lo pones a él para, solo para dejarme a mí en ridículo. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces, seguimos. Lo único bueno, rescatable. Vamos a hablar un poco de lo rescatable. De Reinaldo Rueda. ¿Qué es lo rescatable? Ya. Vamos a seguir un poco hablando de los jugadores. ¿A qué no llama? Porque sé que me lo van a preguntar. Entonces, por eso hablo de esto, pero no es que quiera hablar de esto. Marcelo Díaz, yo no lo llamaría, está bien que no lo llame, yo lo colocaría allí, ya, o lo llamaría pero no lo utilizaría, lo llamaría para verlo cómo está, si puede aportar en algo, pero la verdad es que yo no lo llamaría, para ser honesto. Y ahora vamos a hablar un poco de la selección de jugadores, ¿ok? Ya le solucionamos la táctica, el arquero con los pies, PPH no puede jugar si no hay un creador, y no pudiera jugar en general, diría yo. La única posición que yo quizás le daría a PPH es de 9. Ya vamos a hablar por qué, y a eso vamos a ir a cómo resolver el problema número 3. ¿Ok? Entonces, el problema número 3 es que
Reinaldo Rueda no sabe seleccionar jugadores, entonces yo voy a seleccionar los jugadores por él. ¿Ok? Ok, acá tengo suficientes. O para que no se enrede, vamos a sacar estos. Vamos a sacar estos. Vamos a dejar allí a PPH. ¿Ok? No, vamos a sacar a PPH un momento y luego lo hablamos de él otra vez. Ok, entonces, ¿cuáles son los 11? Yo soy de los que piensa que en la cancha deben estar los mejores 11. Y aquí es donde viene un poco lo bueno de Reinaldo Rueda, que él ya se está dando cuenta quiénes son sus mejores 11. ¿Ok? Hay un video que se llama Triángulo de Reemplazo. Lo pueden buscar. En ese video hacíamos un poco una visualización de quiénes podría ser la generación de relevo y todas esas cuestiones que uno siempre supone y especula. Ese video debe tener como 2 o más años. Y a mí me tomó, o sea, imagínense que yo me di cuenta en ese tiempo de lo que se venía. Y a Rueda le tomó 7 más 5, 12, le tomó más o menos 11 partidos darse cuenta de esto. 11 partidos. O sea, como que no tenía idea del fútbol chileno, como que no. Alguien le sopló a los jugadores. No sabemos qué sucede allí. Le tomó 11 partidos para colocar una formación donde la selección de jugadores estuvo más o menos, que fue, excepto, bueno, excepto no por uno, por varios. Pero por lo menos el arquero estuvo equivocado contra Estados Unidos porque jugó, creo que Arias, y no colocó a Cortés, que es el que estamos promoviendo acá. Habíamos dicho en ese video de Triángulo de Reemplazo, y mucha gente me dejó en los comentarios, cosa que yo estoy de acuerdo, que es que los jugadores que vienen ahora de Chile, los buenos, son todos defensas. Por eso fue que jugó con 5 defensas en el partido contra Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, la selección de jugadores. ¿Cuáles son los 11 mejores jugadores de Chile? ¿Ok? Sacando a los que no llama. Sacando a los que no llama. Y sacando a los que tácticamente no tendrían cabida en el equipo. O sea, le voy a decir a Reinaldo Rueda ahora mismo cuáles son los 11 mejores jugadores de los que él ha llamado. No le estoy pidiendo que llame a Varias, no estoy pidiendo que llame a Puch, que sí debiesen estar, pero no le estoy pidiendo eso. Le voy a decir a él cuál es el 11, o no el 11, porque va a ser bien difícil armar un 11 con estos jugadores, pero le voy a decir cuáles son los mejores 11 de los que él ha llamado. O sea, que no le estoy pidiendo nada extraordinario. ¿Ok? Entonces, los mejores 11 son Brian Cortés, el arquero. Gary Medel. Maripán. Ok, recuerden que en este canal, cuando Maripán no era nadie, yo fui uno de los primeros, o creo que fue el primero que dije, que Maripán tenía que ser titular desde hace mucho tiempo atrás. Ok, ya, Maripán. El Mico Albornoz, que lo llamó y luego no lo llamó más, me parece que ahora está lesionado. Pero aún así, me parece que cuando no estaba lesionado ya lo dejó de llamar, no sé. Pero bueno, ha sido un jugador que él ha llamado. Ese es tu jugador, el Mico Albornoz. Él tiene que, es de los mejores 11 de Chile, de los que tú has llamado. Luego, por supuesto, Vidal. ¿Ok? Luego, Charles Aránguiz. Esos son los que tú has llamado. Y van en esas posiciones. Por cierto, que ya vamos a discutir eso también. Alexis Sánchez, de los que tú has llamado, que lo tienes que colocar en esa posición, no acá, y también lo vamos a explicar más adelante. Mauricio Isla, que lo has llamado. Ok, estoy hablando de los que él ha llamado, porque yo sé que los que me han visto videos anteriores saben que yo no quiero a Mauricio Isla de titular, o que no juegue los 90 minutos. Ok, no es que no lo quiera en el equipo, es que no lo quiero los 90 minutos. Me parece que ya Mauricio Isla a nivel de selección no está para 90 minutos. Entonces, pero lo coloco porque él lo ha llamado y si tengo que elegir 11, Mauricio Isla es uno de esos 11. Luego, Pablo Díaz. Pablo Díaz.
Ya estoy colocando a los jugadores donde pienso que deben ir. Aunque ustedes siempre me corrigen que me equivoco con Medel. Pero bueno, son centrales, da lo mismo si van así o del otro lado. Eric Pulgar. Y Opaso. ¿Ok? También, creo que ya tengo los 11. No lo hemos visto jugar. Pero él lo ha llamado. ¿Ok? Entonces yo lo voy a colocar como el 12 que está por ahí, que no estoy muy seguro si sería dentro de los 11 o no. El único que le veo un poquitín de futuro, y tendría que verlo en la selección bien visto, es Martín Rodríguez. ¿Ok? Que no sé si cabe que lo juegue por acá, no sé si cabe que juegue de centro él, porque no sé si él es centro realmente. No sé si se puede colocar en una de las dos bandas, no sé. Pero por el momento, solo lo menciono. No lo vamos a colocar en el 11 porque en realidad no lo hemos visto, ¿eh? Pero él lo ha llamado. Entonces, ¿cómo armo ese equipo? Bueno, más o menos como lo dejé. Con la diferencia de que también, además de Martín Rodríguez, el otro jugador que a mí me gusta, ya, es Rocco. Aunque me parece que Maripán, Jara y están superiores. ¿Ok? Entonces, bueno, Jara jugó. Lo llamó. Entonces no sé si pudiese sacar a Eric Pulgar, que no estoy tan seguro de él, y colocar a Jara. ¿Ya? Vamos a colocar a Jara. Ya, porque yo sé que me van a dejar comentarios de que no están tan seguros si Eric Pulgar está en el 11. Ya, entonces vamos a dejar por aquí. Vamos a dejar por acá a Eric Pulgar, a Martín Rodríguez. PPH lo tengo allá. Y no sé qué otro jugador mencioné que dejé fuera. Bueno, ya, esos. Entonces, tenemos... volvemos al video Triángulo de Reemplazo. En el video Triángulo de Reemplazo yo dije algo que llamó mucho la atención. Que fue... que fue Maripán. Que lo coloqué en el medio campo, en ese video. ¿Ok? A Maripán lo coloqué en el medio campo. ¿Dónde colocó a Rueda en el último partido a Maripán? Y no sé si en el último y en otros. Ya lo empezó a colocar de lateral. ¿Ok? Que no es realidad, no hace una función de lateral. Es solamente un jugador que ocupa ese puesto. ¿Ok? No digamos que hace la función de lateral. Ok, no me vayan a dejar comentarios así en mala onda. Ok, estamos tratando de explicar un poco acá. Quizás no uso el término apropiado. Ok, pero llamó la atención que yo no coloqué a Maripán de central. Y ahora no creo que sea coincidencia que Reinaldo Rueda, que es un tipo que sabe de fútbol algo, no lo utilizó de central. Por lo menos en el partido contra Estados Unidos, derechamente no. Y en los otros, algunas veces no. En momentos del partido. ¿Ok? Y es por lo que ya veníamos anticipando de aquella época. Que es que la mayoría de los jugadores buenos que vienen son defensas. Entonces, ¿por qué Chile, durante la Edad Rueda, son los defensas los que hacen los goles? ¿Ok? Entonces vamos a sumar... Yo sé que mucha gente me dice como que mi frase de oro es los técnicos son los que clasifican, digamos. Los maestros, las mentes maestras, son los que hacen los buenos equipos. ¿Ok? Vamos a sumarle otra frase. Los buenos jugadores son los que hacen goles, no los delanteros. Los delanteros no hacen goles. Los que hacen goles son los buenos jugadores. Por eso los delanteros que hacen muchos goles son los jugadores que juegan de delantero y además son buenos. ¿Ok? Yo sé que suena tonto que lo diga, pero lo digo para que lo tengamos así bien presente. Ya.
Entonces, ¿por qué Maripán hace goles? Porque es bueno. ¿Por qué Opaso hace goles? Porque es bueno. ¿Por qué el Mico Albornoz hace goles? Porque es bueno. ¿Por qué los delanteros no hacen goles? Porque son malos. ¿Ustedes ven, ustedes visualizan a Junior Fernández haciendo un gol? ¿O al menos uno bueno? ¿Visualizan a Ángelo Zagala haciendo un gol que salve algo? ¿Ok? Ya que Castillo hizo un gol que salvó, sí, pero... Ok, igual estamos en la duda con Castillo. No entra en los 11, pero jamás. O sea, aún cuando yo estoy defendiendo un poco a Castillo, porque me parece que le ha tocado a un equipo que quizás él tiene que estar en un equipo que esté más armado. ¿Ok? Y aún así no lo estoy defendiendo, sino que le estoy dando la duda, el beneficio de la duda. ¿Ok? Pero el equipo de Chile tiene muchos defensores. Entonces tendríamos en el arco a Cortés, a Medel de defensa. Acá podemos tener a Jara o a Rocco. A él le gusta Rocco porque es alto. Acá tendríamos a Isla. Acá tendríamos a Maripán, lo cual complica un poco las cosas, pero ya lo vamos a mencionar. Acá tendríamos a Pablo Díaz, más adelante de carrilero, de delantero. Llámenlo como ustedes quieran y llámenme loco y todo, pero esos son los jugadores. Estos son los 11. O sea, a mí me gusta tener en mi cancha 11 buenos. No quiero tener acá Fernández, no. O sea, acá Opaso es mejor que acá Fernández, es mejor que acá Zagal, es mejor que acá Valdés y quizás es mejor que acá para Castillo. Ok, o Alexis Sánchez ahí, Castillo acá, no. Yo no quiero eso. Yo quiero jugar con 11 jugadores. Yo no quiero jugar con 10 ni con 9. A mí no me gusta regalar jugadores. Acá, allá arriba Pablo Díaz, acá Opaso, Vidal, Aránguiz. Y recuérdense que yo les dije en ese video de donde se analizó a Colombia, por qué Rueda no llevó a Colombia al Mundial, que su mejor delantero tiene que ser el centro delantero. Por eso, la única forma que Chile comience a hacer goles es que Alexis Sánchez juegue derechamente de 9, o que se solucione ese conflicto y traigan a Eduardo Vargas. Aunque lo ideal sería que se solucione el conflicto entero y traigamos acá a Puch y acá a Claudio Bravo. Ya, pero como no vivimos en el País de las Maravillas y como estamos ayudando a Rueda dentro de su propia manera de pensar, entonces tiene que ser así. El jugador más experimentado, el mejor delantero, eso ya lo habíamos dicho en el video de análisis de Rueda, tiene que estar de 9 en el centro. ¿Por qué? Porque siempre va a llegar incómodo. Los 9, los goles de Rueda, cuando se hacen por acá por el centro, siempre son incómodos. El 9 siempre está incómodo. Entonces, por eso, tu 9 tiene que ser tu mejor delantero. En el caso de Rueda, porque si no pasa lo que le sucede a Castillo, ya siendo que Castillo ya fallaba goles en la época de Pizzi, ya le iba mal. Pero eso era un caso diferente. Esto es una razón táctica donde tiene que ir el mejor delantero allí. O sea, con Rueda solo hay, me parece que, bueno, de los que él ha llamado, o por supuesto Eduardo Vargas, pero solo de los que él llama, solo Vidal pudiese ser 9, que también tiene una calidad técnica muy buena. Pero Vidal es fallador de goles. Ok, por eso digo el mejor delantero. Entonces Vidal no es delantero, porque Vidal falla muchos goles. Si lo coloca acá, a lo mejor técnicamente ayuda mucho. Y por eso dejé acá a PPH. Ok, porque acá en este canal hemos hablado muy mal de PPH, pero también hemos hablado, quizás la única característica que no sé si sea buena, que es de los jugadores que llegan a España. Eso lo dijimos en alguno de los videos, ahí sí que no recuerdo en qué video fue, que la razón por la que PPH llegó a España es porque técnicamente sí es bueno. Técnicamente. Ok, no, obviamente no del cabezazo, pero sí es un jugador que se acomoda bien, ok, que muchos lo defienden porque él no pierde la pelota, exactamente.
Entonces es un jugador que técnicamente sí está bien dotado. Yo diría que es uno de los que pudiese jugar de centrodelantero. Ya, pero entonces ahí suceden otras cosas que, bueno, anda a arriesgarte a que todos te critiquen por ponerle centrodelantero. Anda a ponerle un centro a Pablo Hernández, que en realidad cabecea muy mal. Pero bueno, volvemos al tema de qué jugador va a crear Reinaldo Rueda, o él simplemente no va a hacer nada para eso. Porque por los que esto no es Francia, no somos Francia, no nos sobran jugadores. Entonces los técnicos anteriores que fueron exitosos crearon jugadores. Entonces acomódame a PPH o llama a Castellón y hazlo jugar bien. ¿Ya? Pero este sería el 11. ¿Ok? Ahora, el tema de Maripán de 5. El tema de Maripán de 5 viene muy bien si el problema número 2 se resuelve. El problema número 2 es que el equipo no juega como Rueda. ¿Ya? De hecho, si el equipo jugase como Rueda, con los jugadores y con la táctica que él ha utilizado, le hubiese ido mucho mejor. Porque hubiesen estado los jugadores más agrupados. Y no se hubiesen cometido o no se hubiese identificado tantas falencias. Entonces, si el equipo juega como Rueda, no necesitamos un Marcelo Díaz en su mejor época. O no necesitamos un Carmona. Porque el equipo de Rueda, no lo quiero explicar otra vez porque hay un video entero muy largo para aquello. Pero los jugadores juegan muy agrupados. Entonces no necesitamos que Maripán sea un gran presionador, un gran quitador o con una gran capacidad física. Tampoco necesitamos que Maripán sea un gran asistidor. No lo necesitamos. Ok, pero yo mencioné en un análisis que hicimos de jugadores que Maripán tiene muy buen pase corto. Y tiene buena ubicación. Además es alto y sabe cabecear. Entonces, él puede jugar allí si se soluciona el número 2. ¿Ok? Entonces, en ese caso, él quedaría con a Maripán y Rocco, dos jugadores altos, aunque a mí me parece que Rocco está un poquitín más abajo y por eso fue el que llamó a Jara. Ok, pero en todo caso tienen una buena sustitución. Ya Jara es un jugador con mucha experiencia y no se puede prescindir de la altura de Rocco y se puede jugar con Jara o se puede jugar con Rocco también. Ok, pero yo, como estamos hablando un poco de recambio y de los jugadores que Rueda ha traído, vamos a colocar a Rocco allí, como dentro del 11. Entonces luego está a Jara, luego está Martín Rodríguez, que no sé si puede jugar quizás por este. Bueno, Alexis Sánchez siempre jugaría todos los partidos. No sé si PPH puede jugar acá y modificar un poco el otro esquema. Bueno, también está Bocellur para las sustituciones, ¿ok? Y otros jugadores. Entonces, básicamente, eso es las recomendaciones que hacemos acá. Ese ha sido un poco el análisis de todo lo que ha sido estos últimos partidos de Rueda. No creo que se me quede algo por fuera. Entonces, no se olviden de seguirme en Twitter. Les voy a dejar el link en la descripción. No se olviden suscribirse si no lo han hecho, si no se pierden mi próximo video. Le pueden dar a like, a me gusta. Y si tienen algún comentario, me lo hacen saber. Recuerden que siempre cuando hay partidos de amistosos, no los voy a analizar. Tampoco nunca he dicho que he cerrado el canal o algo así. Simplemente hay otras cosas que hacer. Voy a dejar un link también de una página donde estoy recolectando dinero online para que me ayuden un poco con el financiamiento, quizás podemos hacer un poco mejor los videos y voy a ver si voy a trabajar para buscar si hay otra página donde sea más fácil para donar desde Chile, ¿okay? O desde Latinoamérica, desde América Latina, porque la página que utilizo un poco es como más internacional, entonces no sé si se hace más complicado eso, porque sé que muchos me han escrito que les gustaría hacer la donación. Y no olviden, lo del Twitter es muy importante para los jugadores. Así que se despide de ustedes la Biblia del Fútbol,
del fútbol.